ever seen blood on the moonlight well? William, you're gonna make yourself sick or get yourself killed. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. With the darkest of all minds. Just do your job and never forget what he is. But he's a monster. You're trying to catch him yourself, aren't you? He killed three policemen while in custody. Turn the face off one of them and he will kill you too. Have you by any chance trying to trace my whereabouts? You naughty girl. Hi. I'm a friend of your father's. Open your eyes! No. I am the dragon. Give me what I need. Before me, you tremble. Do you have any guilty knowledge of the death of Paul Mormont? Guilty knowledge? I found them. The men who killed my family. He was killed in the woods where your family died. His face had been eaten. You could see he was breaking. I told you not to put him out there! We are as close as we are ever going to get to catching this man. God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. Estamos con Hernán Cachaurian para hablar de el suceso que se generó. ¿Dónde estabas, Hernán, hace 30 años? Estaba a dos divisiones de distancia tuya. Sí, ¿no? Cursando tercer año de la secundaria. Tercer año de la secundaria, exacto. Hace un montón. Pero bueno, no teníamos mucho acceso al cine en ese tiempo. Me acuerdo que estábamos mucho tiempo en el colegio y no teníamos manera. Pero El silencio de los inocentes lo vimos. Claro, sí, por supuesto. Pero yo, ¿sabes que le presté atención después de que ganó el Oscar? Me la perdí esa película. No sé por qué. Claro, en esa época íbamos a ver Terminator, todas esas películas de acción, Robin Hood. Pero El silencio de los inocentes es una película que se nos pasó en su tiempo, pero por suerte en el año 92 fue una de las películas más oscarizadas, ¿no? Ganó mejor película, mejor director, y lo que hizo fue que rompió una racha que se venía dando, que se sigue dando en los Oscars, que es que no tienen todas las categorías principales las películas. O sea, te ganan mejor director y mejor película, pero los actores los dejan de lado. Tal el caso, sí, de Titanic, por ejemplo, que se ganó todas las categorías en el, sí, año 98, menos la de actor y actriz. Entonces es como que le faltaban las dos cerecitas. Bueno, no vamos cerecitas a comparar las actuaciones de los protagonistas de Titanic, no, claro, con Hannibal Lecter. No, que no, por supuesto. Pero épico, un personaje épico. Obviamente. Pero quiero decirte que en las mejores películas a veces fallan en tener las cuatro rúbricas principales, ¿no? Y, uh-huh, en el caso del Silencio de los Inocentes, sí. El Anthony Hopkins estuvo magistral, creo que se puso claro. Sí. Lo mejor de todo es que todas las escenas que tiene, o el 90% de sus escenas, están detrás de un vidrio. O sea, no hay manera de verlo moverse mucho, pero solamente con esas pequeñas porciones que se ven a lo largo de la película, que más que nada está protagonizada por Jodie Foster, que es la que se pone toda la investigación al hombro. Sí. Es lo que realmente lleva adelante la película. Lo de Anthony Hopkins es como una especie de asesoría que le hace, ¿no?, en canibalismo, en asesinos seriales, pero que funciona tan bien que fue también que lo hizo merecedor. De hecho, en realidad, vos, si recordás, uh-huh, la película, lo recordás a él. Claro, exacto, porque es tan tétrico, ¿no?, tan contraproducente cuando aparece el tipo, porque está ayudando a resolver un caso, pero al mismo tiempo sabés que es un criminal sí, que tiene condena perpetua. Bueno, la situación es que esta película tuvo tanto éxito que pasa lo que ocurre con muchas franquicias de cine a lo largo de la historia, que es que se van degenerando a poquito. Robando, ¿no? Claro, con lo mismo. Exacto. Entonces vos tenés una película que se gana todos los Oscars como, no sé, Karate Kid, y de repente tenés dos, tres, cuatro, cinco secuelas y una serie. Bueno, a la Cobra Kai 1 y 2 venían más o menos bien, ya bien. Después. Después ya, claro, se va todo al diablo. Pero convengamos que en el caso de Hannibal Lecter es bastante... tiene bastantes altibajos esto, ¿no? Es decir, para empezar, estuvieron
9 años para hacer una secuela. Es decir, hubo un tira y afloje primero porque Orion, el estudio que financió la película, cerró. A los 2-3 años cerró en bancarrota. Entonces quedaron ahí los derechos a la deriva de las novelas de Thomas Harris. Bueno, los compró MGM, que también es un estudio que viene, que quiebra, que no quiebra, que quiebra, que no quiebra. Antes era un gigante, ahora es una, como una subsidiaria. Ahora es una pyme. Claro, es una pyme. Entonces los compró y estuvo años desarrollando el proyecto. Para ese entonces el director Jonathan Demme, que era el original, no quería saber nada. ¿La siguiente cuál fue? Hannibal, en el año 2001. Ah. Y ahí tenemos las diferencias, todo lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Que no hay ningún protagonista de la serie, de la película original, salvo Hannibal Lecter y Anthony Hopkins, ¿no? Que bueno, que de todas maneras es lo que les importaba. Pero incluso, como es Jodie Foster, fue reemplazada. Entonces no hay se pierde la química que se genera en la película. Claro, original. Exacto. De hecho, se notó porque no es una de las más recordadas. De hecho, está como ahí, viste, en horarios marginales en cable, como para que y te duermas. Después vino Dragón Rojo. Claro, a los 2 años salió Dragón Rojo, que no es una continuación, sino que es una precuela. Ahí tenés a Edward Norton, que es el agente Will Graham, que es el que lo mete preso a Hannibal en las novelas. Sí. Y bueno, cuenta el último caso de Will Graham, junto con, que también recurre a Anthony Hopkins, a Hannibal, para que lo ayude a encontrar un tipo que se va matando mujeres y se va tatuando un enorme dragón rojo en la espalda a medida que va consiguiendo. Que tenía labio leporino. Claro, que tenía labio leporino, que es Ralph Fiennes, el asesino, ¿no? Esto también tuvo una especie de película original en el año 86 que se llamaba Manhunter y que estaba dirigida, es un telefilm dirigido por Michael Mann. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Michael Mann con el tema de Tokyo Vice? Y en este caso también hizo un telefilm basado en Dragón Rojo, que no pasó mucho más allá de eso. O sea, se emitió en la televisión muchas veces. Acá, yo la verdad nunca lo vi en televisión, lo tuve que ver ¿Y después de eso qué vino? Porque después de Dragón Rojo no recuerdo nada. Bueno, sí. Ya o sea, que fue malo. La precuela estuvo relativamente bien. A mí no me molestó. Me gustó más que Hannibal. Pero después de eso vino Hannibal, el origen del mal, que es el origen del personaje. En la Segunda Guerra Mundial le matan a la familia. Y el tipo, cuando ya es un adolescente, sale a vengarlos, ¿no? Que es Gaspard Ulliel, un actor francés, eligieron para hacer al personaje. Es un pibe muy joven en ese momento. De hecho, murió este año, a principios de año, a los 37 años. Una cosa trágica. Pero en ese momento tenía 20 y pico y hizo esta película que también pasó al olvido. Creo que en Argentina ni se estrenó en los cines. Sí, ni la recuerdo. Me enteré porque la vi en algunas reseñas de internet, una cosa así, ya había pasado su momento. Pero, como para que no todo muera así en el ostracismo de este personaje, en el 2013 se lanzó una serie, Brian Fuller, que es un... Se le dice showrunner a los tipos que ponen la idea de una serie y después tienen 200 guionistas trabajando para que salga bien. Pero él es uno de los más celebrados dentro del mundo de las series. Y ideó una serie sobre, basada en Dragón Rojo, pero que tiene muchas diferencias. Por ejemplo, acá el agente Will Graham no está a la casa de Hannibal, sino que le pide ayuda como un respetable psiquiatra para que lo asesore durante la cacería de los delincuentes, de los asesinos seriales que está persiguiendo. Sí. Y Hannibal lo ayuda, pero va redescubriendo que él es peor que los que va... Que va capturando. ¿Y la nueva versión que se viene? La nueva versión que se viene es la de Clarice, que es una serie basada en Clarice Starling, el personaje de Jodie Foster. No me acuerdo bien, porque todavía no lanzaron todo el argumento, si va a ser antes o después del Silencio de los Inocentes, pero siendo que era el primer caso al que le asignaban a Clarice Starling, es probable que sea una secuela del Silencio de los Inocentes en serie, ¿no? Uh-huh. Así que esos son todos los subproductos que venimos teniendo de estas novelas de Thomas Harris que datan del siglo XX, de finales. Bueno, veremos qué tal sale esta nueva serie. La única que sí es recontra, súper recomendable, es la original, El silencio de los inocentes, para aquellos que no lo vieron. La imagen por ahí, bueno, es vieja, pero la verdad que la película es imperdible.